Según Transmilenio, para antes del 31 de mayo deberá estar implementado el sistema integrado de transporte público. Nosotros tenemos la instrucción de que la etapa de finiquito que inició hace dos días termina el 31 de mayo. Quiere decir que a partir del 1 de julio deberá de haber salido la mayor parte del transporte público colectivo de donde ya estamos brindando la cobertura. Después de eso vendrá un proceso de socialización para que la gente conozca y se apropie del sistema. Y después de esa etapa de finiquito vamos a trabajar en todo lo que tiene que ver con la etapa de ajuste fino con las comunidades para terminar la implementación completa el 15 de diciembre del año que viene. En cuanto a Ecobús y Cobús, está cerca de resolverse el lío financiero de estas dos empresas según el distrito. La superintendencia ya tiene un plan de salvamento. Ese plan de salvamento lo decidirán las operadoras en sus asambleas, que son sobre el 26 y 27 de marzo. Estamos confiados en que voten a favor y así hemos ya resuelto las cuatro piezas que hacían falta para que el sistema esté completo en Bogotá. En cuentas, el SITP necesita 10.500 buses. En dos meses ya se contará con 7.000 y el faltante se incorporará paulatinamente hasta diciembre.